personas está dirigido este programa. Estoy seguro que este programa se ajusta a ti, a tu área de estudio, a tu área de trabajo. Estamos dirigiendo este programa a aquellos profesionales que están relacionados al tema de negocios, al tema comercial, de marketing y de logística inicialmente. Como puedes ver, son áreas pues de negocios, son áreas administrativas. Adicionalmente, pueden acompañarnos dentro de este programa nuestros amigos de las áreas de TI, nuestras áreas de BI o quienes trabajan con CRM en las áreas de marketing. Tienen data, tienes data en tu área de marketing, pero no sabes qué hacer con ella. Pues este programa te va a ayudar a saber trabajarlo, no solamente a mostrarlo, sino también tal vez a predecirlo para ver qué va a pasar a futuro, ¿no? Y áreas pues de analytics y afines. Entonces, como puedes ver, nuestro programa aborda desde la parte inicial. Así que si no estás familiarizado con los conceptos de analítica, este programa te va a ayudar a conocerlos y a encontrarle ese sentido que tanto queremos para que nuestros datos sean pues un valor para nuestro negocio. En cuanto a los requisitos, solo pedimos de que manejemos Excel, y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo manejamos, lo hemos utilizado con algunas funciones básicas, y tengamos un año de experiencia profesional en cada una de las áreas que ya hemos mencionado. Esto particularmente por los ejemplos y trabajos que vamos a desarrollar, ¿no? Ese conocimiento que ya tienes de tu centro de trabajo, tu centro de estudios, de tu propia carrera, lo puedas volcar ahora al campo analítico, ¿de acuerdo? Muy bien, lámina siguiente, por favor. Esta es nuestra malla curricular ya al detalle. Podríamos detallarlo en caso de ustedes deseen profundizar en cada uno de los temas e ítems que vamos a trabajar en cada uno de los módulos. Recuerden, nuestro chat está abierto para que puedan ir presentando sus dudas, sus consultas y hacia el cierre estaremos ayudándoles con cada una de ellas, ¿sí? Este es el detalle de nuestras láminas, de nuestros módulos, perdón. Seguimos, por favor, Judith. Aquí tenemos la segunda parte, que es el Business Analytics, con los módulos de Machine Learning por cada uno. Algo importante por resaltar aquí, al lado derecho, módulo 3 y módulo 4, tenemos en la parte final de cada uno de ellos la herramienta que vamos a utilizar. En el caso de estos dos módulos, vamos a utilizar la herramienta Orange, ¿ok? Es una herramienta llamada No-Code porque nos permite crear modelos predictivos sin necesidad que sepamos programar. Es una gran ayuda, es una gran herramienta. Y para poder generar estos resultados predictivos. Entonces, alguien puede preguntarse y decir, oye, pero yo he visto que el científico de datos en mi empresa programa. Oye, yo sé que los analistas están programando. Hablan de Python, de R y otras cosas. La herramienta Orange es una herramienta que ya tiene todo incluido. Lo único que vamos a hacer es utilizar una suerte de workflows, ¿ya? O data flows, es el término más adecuado. Y vamos a secuenciar, ¿no? La ingesta de datos, una cajita, lo conectamos con un procesamiento de datos, otra cajita, lo conectamos con una cajita que va a ser, por ejemplo, una regresión de números y conectamos con una cajita que nos va a dar el resultado. De forma gráfica y de forma lúdica, de forma, digamos, amigable, vamos a poder generar estos proyectos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la malla curricular del área número 3. Ya hemos hablado acerca del Google Analytics, que lo vamos a abordar en dos niveles, ¿no? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con obtención de datos, dimensiones y métricas relacionadas a cada uno de ellos. Listo. Entonces, no queremos finalizar esta presentación sin antes mostrarles un proyecto integrador que se ha trabajado en una edición anterior. Un compañero de aula, un compañero que ha sido, así como ustedes, en algún momento postulante a nuestro programa, finalmente terminó llevándose un trabajo como el que van a ver ahora. Entonces voy a dar paso a nuestro coordinador del área, el señor Antonio Ruiz, para que pueda darnos detalles acerca de este trabajo integrador y nos explique en detalle en qué consistió, qué hizo el alumno y cómo pues llegó finalmente a los resultados gracias a todos los conocimientos que adquirió en el PEA. Antonio, si nos ayudas con el trabajo integrador, por favor. Sí, gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy, muy claro la presentación de la malla. Pero como señala
No, está con la señora el ingeniero Fernando. Nosotros fuimos parte de desarrollo de un trabajo integrador. ¿Sí? Si me ayudan con una lámina anterior, por favor. Ok, este es un modelo para la gestión de productos financieros en un call center. Aquí los trabajos o los proyectos integradores los trabajamos en grupo, ¿no? Se forman grupos de trabajo y dentro del grupo el alumno puede escoger, ¿no?, un tema para poder desarrollar un conjunto de temas. Y en este caso uno de los alumnos trajo consigo información de un call center, ¿no? Y por temas de confidencialidad, no vamos a decir el nombre ni del call center ni del banco. Y lo que se trató en este caso es que todos los que conocemos un call center sabemos de que parte de la función del call center es hacer una llamada telefónica, ¿no? Puede ser esta informativa o también puede ser de venta. Así que en esta ocasión fue una base de datos para poder gestionar venta de un producto financiero. Para ello, bueno, el contact center se dedicaba justamente a la venta de los mismos, pero tenía una problemática. Como todo negocio necesita ser rentable. Entonces, el alumno trajo la data porque él veía de que efectivamente la base daba vueltas, ¿no? O sea, se programaban las llamadas y daban vueltas y daban vueltas y no había muy buenos resultados al respecto. Entonces, la ventaja es que esa base de datos que gestionaba tenía otras variables, ¿no?, que podrían tranquilamente convertirse en valor para el negocio. O sea, es decir, esta base de datos ya te permitía saber, ¿no?, si es que el cliente, características de los clientes como edad, sexo, etcétera, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver qué variables tenía, ¿no? Por ejemplo, tenía variables desde el punto de vista cualitativas, ¿no?, que era la propensión de comprar, la condición laboral, ¿no?, si es que estaba de acuerdo con proteger sus datos, si tenía tarjetas adicionales, CTS, la antigüedad que tenía como bancarizado. Y en las variables cuantitativas podría ser la tasa de banco, la edad, monto de banco. Y teníamos una variable target que decía si el titular acepta la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces podríamos nosotros trabajar con si acepta o no la tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, se realizó, ¿no?, una muestra de la base de datos de clientes potenciales para poder adquirir una tarjeta de crédito. Y en este programa lo que te enseñamos no solamente a reconocer, sino a ver todo el proceso de, en este caso, de poder encontrar las variables más importantes para una correcta gestión de la data, así como determinar mediante un modelo, ¿no?, una probabilidad de poder ver qué tan, ¿no?, propenso es un cliente a poder aceptar un producto financiero. Entonces, aquí en tratamiento de variables, ¿no?, se realizaron, ¿no?, una limpieza de variables, una recodificación, se adecuó una base de datos, ¿no?, lo que se llama, ¿no?, feature engineering, que es, hay que pulir esos datos para poder nosotros después procesarlos. Alguien que no conoce de un proceso analítico lo que va a hacer es meter todo esto y como si fuese una licuadora y sacar resultados. Pero después que tú aprendas estos procesos, te vas a dar cuenta de que hay una serie de pasos y hay metodologías que te van a permitir a ti, de cierto modo, poder darle una mejor claridad a todo el proceso que vas a realizar. Y es por eso que en la siguiente lámina, ¿no?, se establece una metodología, ¿no?, como lo señalaba Fernando, ¿no? Hay una metodología y, claro está, el objetivo del modelo era primero ver qué variables impactan en la aceptación del producto financiero y luego, como dentro del programa hay un bloque de Machine Learning, se eligieron por dos de los modelos más conocidos, que son la regresión logística y el Random Forest, ¿no? Entonces, tras estos procesos de entrenamiento, se llegó a determinar que un modelo, que es el Random Forest, es el que te permite una mejor clasificación de los clientes que potencialmente podrían tratarte
¿no? Podían aceptar este producto. Asimismo, ¿no? Se tomó en cuenta que las variables más importantes en este caso estaban dados por la protección de los datos, la propensión de compra, la tasa del banco, la condición laboral. Eran las variables que más impactan dentro de la aceptación o no de un producto. Entonces, como este alumno trajo este caso y lo desarrolló, porque este caso se desarrolla desde las primeras sesiones de clase, y pudo aplicar parte de todo lo que aquí se promueve en el programa de especialización, como resultados tuvo identificación de prospectos de clientes con mayor posibilidad de poder aceptar una tarjeta. O sea, es decir, le facilitó al call center de ya no estar gestionando la base llamada tras llamada, sino pudo determinar y pudo segmentar cuáles eran los potenciales clientes con mayor probabilidad para poder aceptar una tarjeta. Entonces, eso fue muy interesante porque ustedes saben que el tiempo en los negocios es oro. Y de una forma u otra nosotros tenemos que monetizar toda esta información. Así que se realizó una segmentación y se incrementó la venta en 15%, ¿no? Entonces, en el call center estuvieron felices de la aplicación del modelo, los ayudó a segmentar, pero también no solamente a segmentar, sino también se logró construir un tablero de control para la gestión, ¿no? En este caso, un tablero de visualización para que ellos puedan ver cómo las ventas iban día a día, semana a semana, y cómo íbamos alcanzando, pues, las metas, ¿no?, que se habían propuesto. Y de esa manera, este alumno logró, pues, un reconocimiento importante, ¿no?, dentro del call center, ¿no?, y definitivamente, pues, las felicitaciones del caso, que de todas maneras llegó acompañado, pues, ¿no?, de un reconocimiento, de un ascenso y de un empoderamiento, porque cuando tú conoces estos temas, tú te vuelves como un médico, ¿no? Ya sabes ya qué cosa aplicar para un determinado problema. Para un determinado problema puedes aplicar visualización, para el otro un análisis de datos, para el otro puedes aplicar, en este caso, ¿no?, una solución quizás en la nube, una propuesta de solución en la nube. Entonces, vamos a decir que tu panorama en lo que respecta, pues, al conocimiento de la analítica va a ser un poco más amplio para que tú puedas elegir cualquiera de estas herramientas y sobre todo proponer. Y esto es algo real. Esto es un proyecto que se ha dado y así como estos proyectos hay muchos otros que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es que tú tengas, como le digo, una idea general de todas las herramientas analíticas que están a tu disposición y que el mercado requiere. El mercado, sobre todo un mercado tan competitivo como ahora, requiere de que tú conozcas parte, o por no decir casi toda, la malla de este programa. Y es por eso que aquí desde el área, ¿no?, nosotros de productos, diseñamos algo que va acorde con el requerimiento del mercado. Finalmente, ¿no?, este es uno de los proyectos más bonitos que se dio, ¿no? Y claro está acompañada por docentes, ¿no? Entonces ahí tenemos a Jan Sandoval, que es un consultor de Data Science en el BCP con mucha experiencia en todo lo que es visualización de datos. A Luis Garayar, que también viene del BCP, con amplia experiencia también en todo lo que es conocimiento de Big Data, implementación, arquitectura. Gerardo Acosta, que es un consultor senior de marketing digital. Laren Osorio, que es un data science con amplísima también experiencia en todo lo que son modelos de machine learning, ¿no? Y finalmente Edwin Guainate, que es también actualmente es el jefe del área de productos de aquí en DMC y con amplia experiencia en temas de BI, ¿no?, en temas de business intelligence, en temas de analytics, ¿no?, y ha tenido toda una carrera, en este caso, por el mundo de las finanzas y la banca.